cuando eres pequeña, ¿te gustaban más las mates que la lengua? Sí, me gustaban más las mates que la lengua, desde luego. Me gustaban mucho más las ciencias. Eso es lo que me gustaba. Cuando fuiste a la universidad, ¿por qué elegiste una carrera técnica? Yo elegí ser química y elegí, todo el mundo en mi familia había hecho letras y me apetecía hacer químicas. Quizá me hubiera gustado también haber hecho medicina, pero realmente elegí hacer químicas y en concreto me gustaba toda la parte que tenía que ver con la bioquímica. Eso es lo que elegí. ¿Te pareció difícil trabajar en HP siendo una chica? Pues no, la verdad que no. Nunca me lo planteé si era difícil o fácil, pero no me lo pareció. ¿Qué le dirías a una niña como yo para que pensase estudiar una carrera técnica? Pues yo le diría que necesitamos muchas chicas en las carreras técnicas, que es muy importante la presencia de la mujer en carreras técnicas. Las carreras técnicas, el por qué se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas, el diseño de las cosas, de los procesos, es lo que realmente va a ayudar a este país y a las empresas a salir adelante. ¿Qué es lo más guay de tu trabajo? Que trabajo con mucha gente y gente diferente, y que trabajo con gente en equipo y gente sensacional. Eso es lo más sensacional. ¿Te da tiempo para estar con tus hijos? Bueno, hombre, ya tengo hijos mayores, pero no tengo todo el tiempo que me gustaría estar con ellos, la verdad. Pero lo que trato es estar cuando realmente necesitan que estar. ¿Te parece difícil trabajar como jefa? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Cuando tienes un equipo que es espectacular, como el que yo tengo y tengo el lujo de tener, te aseguro que eso siempre es fácil. Lo que no sé si será fácil para ellos.